Hello, good morning students. Welcome back for another English class. Today we're going to continue with our activities. Bien, bienvenidos chicos, vamos a continuar con nuestras actividades. Primero que todo, espero que hayan comprendido el tema anterior acerca de Will for Predictions. Porque hoy vamos a ver primer condicional, ¿ok? First conditional. Supongo o imagino que algunos ya tienen una idea de qué es el primer condicional. Vamos a ver a grandes rasgos de qué se trata y cómo formamos esto, ¿ok? Bien. The first conditional lo usamos para hablar acerca de futuras acciones o sucesos en el futuro que tienen una probabilidad de pasar, ¿sí? Entonces, el primer condicional consta de dos cláusulas, ¿ok? Dos cláusulas. Aquí les muestro yo cómo sería una estructura de primer condicional y cuáles son las cláusulas, ¿ok? The first clause, la primera cláusula. Si empezamos con if, ¿ok? Después de if necesitamos un sujeto, ¿ok? Después de sujeto necesitamos verbo presente simple. Tengan en cuenta que en la primera cláusula va a ser siempre presente simple, ¿ok? Y después si necesitamos un complemento. Después una coma. ¿Ok? Aquí viene después de la coma la segunda cláusula que sería sujeto, el auxiliar will, el verbo en su forma base y complemento. ¿Ok? Esta parte de la segunda cláusula es parecida o prácticamente es la misma estructura que la que vimos con will para predicciones. ¿Ok? Por eso no es complicado de entenderlo, ¿ok? Bien, entonces esta sería la estructura. Esta es la primera cláusula. Digamos que esta es una condición, esta es una causa, ¿ok? Una condición para que pase algo en el futuro. Entonces viene lo que sería la segunda cláusula, que sería, bueno, el resultado, ¿sí? La consecuencia. Entonces, si esta condición se cumple, por seguro pasará esto que se va a decir en la segunda cláusula, ¿ok? Bien, entonces de esa manera se forma el primer condicional. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de cómo quedaría estructurado el primer condicional. First conditional, ¿ok? Digo, ejemplo número uno. If you study hard, you will get good marks. If you study hard, you will get good marks. Esta es una oración afirmativa, ¿ok? Que te está diciendo que si tú estudias lo suficiente, por consecuencia tendrías buenos resultados. ¿Ok? Entonces, si lo primero se lleva a cabo, la probabilidad de que pase en la segunda cláusula va a ser verdadero, ¿ok? Hay una posibilidad. Puede que no, pero es mínima. Pero si algo pasa, vendrá una consecuencia, ¿ok? Tengo el mismo ejemplo, pero en negación. If you don't study, you won't get good marks. If you don't study, you won't get good marks. ¿Ok? En esta ocasión es la misma, pero la hice en negación. Para que tengan una idea de que en negación sería lo mismo. Simplemente, como pueden ver, en presente simple se usamos negación, don't study. Y en will utilizamos
Won't. Will not puede ser, pero de preferencia hay que utilizar contracción, ¿ok? Entonces, aquí que te está diciendo que si no estudias por condición, la condición de que no estudies, no vas a tener buenos resultados. Entonces, esa es la idea, ¿ok? Questions. En preguntas, if you are free tomorrow, will you call me? If you are free tomorrow, will you call me? Aquí tengo una oración en pregunta que te está diciendo, si vas a estar disponible o libre mañana, ¿me vas a llamar? Aquí la condición es de que si dado caso que mañana estés libre, la posibilidad de que tú me llames va a ser mucha. O sea, esa es la idea, vaya, ¿ok? La misma, el mismo ejemplo, pero a la inversa. Will you call me if you are free tomorrow? Will you call me if you are free tomorrow? En esta ocasión, recuerden que cuando usamos condicionales, porque no solamente existe uno, puede hacerse a la inversa. Comenzar con la segunda cláusula y posteriormente con if, ¿ok? Con la primera cláusula. Cuando se utiliza este, por ejemplo, ya no vamos a requerir de la coma, ¿ok? Cuando comenzamos con la segunda cláusula, will you call me? Ya no va coma porque ya el if no hace esa intervención de cortar palabra, ¿ok? Ya va directo. If you, will, sorry, will you call me if you are free tomorrow? Entonces no afecta tanto, ¿ok? Y bueno, eso es lo que yo les quería mostrar hoy con esto. Espero que hayan comprendido muy bien este tema. No es complicado. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Tengan un excelente día.